A ustedes, al público televidente, permítanme tan solo conocerme. Mi nombre es Andrés a partir de hoy. Quiero que conozcan mi corazón. Este es el único animador, artista que tiene Perú en estos momentos que puede llegar a nivel de Don Francisco, internacionalmente, fuera del Perú. Seguro que sí, seguro que sí. No tengo ni siquiera cómo asomarme a todo lo que tú hoy día me has dado. Gracias de verdad. Dios te tiene que premiar porque tú eres una persona muy, muy agradecida y tú eres una persona que te gusta compartir lo que tienes. De mi parte, muchísimas gracias y creo que de tus televidentes, con el mayor de los respetos, Andrés, de verdad. Recorrer los barrios de mi Venezuela maravillosa es lo más duro que me tocó recorrer en mi vida, todas las partes del mundo que he recorrido. La basura esa que está allá, Raúl, yo vi que dejó la bolsa aquí y tú estás comiéndolo en la basura. Sí. Así estamos en este país. Así estamos. Ellos me torturan psicológicamente y me golpean. Solamente quiero que el mundo me escuche que tenemos que rescatar a niños de Venezuela que van a morir. Ese es mi problema. Uh-huh. Y de eso voy a luchar. ¡Asesino Maduro! Te derroté en salir de ese país. ¿Cuánto más un hombre carismático, que tiene muletilla, mano izquierda, que tiene corazón, que hace cosas solidarias? Un hombre positivo. Entonces yo creo que estás felizmente condenado a un formato continental. Andrés, gracias por estar aquí. Es un privilegio. Es un honor que estés acá. Mi casa se llena, tu casa, de alegría y de luz. O sea, bienvenido.
de por sí un logro en este mundo de la televisión, y eso solo se da cuando una persona es dadivosa con su tiempo y con su cariño, y tú lo eres. Bueno, te deseo para tu candidatura presidencial que tengas muchísima suerte y que arrases ahí con las urnas. Tú tienes esa energía bonita que tienes, por eso has tenido la fama que tienes. Ahora en México te va a ir increíble, te van a creer todo el mundo como te queremos a ti también en Miami. Gracias, muchísimas gracias. Y que cumplas muchas más. Es oficial, nuestro Andrés Hurtado tiene el COVID-19 y está internado en la Clínica San Pablo, luchando y dándole batalla a esta terrible enfermedad.